Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente hermosa? Aquí compartiéndoles las compitas de Dollar Tree y de otras tiendas. Lo primero que les voy a mostrar es esta linda esponjita para maquillaje, una esponja. Viene con su cover. Esto se cierra. Por aquí les voy a poner la imagen, porque si cierro, pues se hace mucho reflejo de la luz. Es así la esponjita, miren, de buena calidad, y pues viene aquí con su estuche de plástico que cierra así, cierra así. Y pues 1.25. Lo último que compré es este organizador de pestañas, dice Last Hourly. Viene con espejo, es eyelash case, un organizador para pestañas postizas, y viene con su espejo. Es de la marca Sassy Plush Chic y me encantó. De estos compré como tres, están muy muy bonitos y ahora se los Viene muestro. así, muy coqueto. ¿Les gusta, chicas? Y cuando lo abres, está el espejo ahí, y aquí se ponen, creo que es 1, 2, 3, para tres pestañas, los tres set de pestañas, o sea, seis pestañitas caben ahí, tres pares. ¿Qué les parece? A mí me encantó el case, y pues es ideal para tener ahí organizadas las pestañas postizas. Lo próximo son estos lindos espejos que me encantaron. Habían azul, violeta y creo que rosado. No sé si había otro color. Fueron los que yo encontré. Están así y son espejos compactos. Son también de la misma marca, de la Sassy Plush Y Chic. viene con doble espejo. Como pueden ver, es doble. Sí. Y está muy bonito. Son de plástico duro. ¿Qué les parecen? Tienen para mirar un poquito más de aumento y el otro, el que es regular. Y de Avon compré esta linda cadena. Miren, está bien bonita. Viene acompañada con unos aretes. Está muy bonita. Venía con su pulserita, creo, pero no la compré. Compré solamente la cadenita. Y esta va a ser para mi hija. No, no me gusta mucho lo pegado. Esta va a ser para ella y está muy, muy bonita. ¿Qué tal? Estaba también al 75%. Vamos ahora a los aretes y les cuento, creo que son de concha nácar. Estos aretes estaban creo que como en $20 o algo así. Cuando los vi que estaban en liquidación a solamente $5.99, pues los compré. Vienen tres pares, están muy bonitos, me encantan. Y son libres de níquel, que son los únicos que yo puedo usar libres de níquel y que no te hacen daño. Duran bastante, me encantaron. ¿Qué les parece el precio de liquidación? Lo próximo que compré fueron estos lindos aretes que estuvieron bien caros el 14 de febrero. Y dije, ahora es que los compro. Estaban solamente en $4. Así que muy lindos. Son chiquititos. Y pues me encantaron. Vienen cinco pares. ¿No? Sí, cinco pares. Y pues para el 14 de febrero están muy bonitos para el otro año. Hay que aprovechar las Y en ofertas. liquidación compré esta linda pulsera. Había en azul y verde. La vez pasada compré la azul. Ahora compré la verde. Un verde esmeralda. Y estaba solamente a $5.99. Esto costaba creo que $20, algo así. Está muy, muy bonita. Me encantó. Miren. Está muy muy bonita y pues es stretch. ¿Qué les parece? Esto creo que vino para en Navidad. También volví a comprar este scrub que me encanta para el baño. Viene con vitamina E, es de la línea Anew, una buena marca, y creo que este es a base de papaya también. Por aquí les voy a estar dejando toda la información, y si no, vayan a mi Instagram, síganme como Yuyu Sosa. Es un scrub para el cuerpo. Y es un exfoliante buenísimo. Y estaba en oferta. Compré dos. Y en la compra de $30 venía la crema Anew de noche gratis. Y compré estos audífonos, aunque no son de la compañía Avon. Estos los compré en Amazon.
y son unos audífonos para celular. What it is business, he said. Y me salieron bien económicos. Los voy a tratar. Dicen que se escucha bien, lo recomiendan y súper baratos. Y pues ahí te dice cuánto tiene de batería, como pueden ver. Miren qué bonitos. Me encantaron. ¿Qué tal? Bueno, me encantó el case a mí. Así no lo pierdes. Y pues así son. Viene aquí para que tú puedas meter el USB, el cable. Creo que así se llama USB. Viene con dos repuestos de esponjitas para los audífonos. Espero que se pueda bien, bien. Bueno, ahí creo que se ve bien. Viene así. Y dicen que no molesta, que escuchas perfectamente, que dura bastante horas la batería. No lo he usado. Hoy mismo me llegó y lo estoy mirando. Pero tiene muy buena review. Si alguien ya lo usó, déjeme aquí su comentario. Pues nadie me está promocionando. Yo lo compré con mi dinero. Ustedes pueden ir a mi página de Instagram y pueden ver que nadie me está pagando. Aquí es que se recarga. Miren, pueden ver eso. Ahí tiene las entradas. Como pudieron ver los numeritos, te va diciendo cuánto tiene de batería. Y así viene. Se ve un buen producto. Bueno, ahí se ve que tiene baja la batería porque no lo he cargado, lo acabo de recibir, pero te está diciendo que necesita cargarse, ¿ok? Los voy a usar y ya les diré en mi Instagram qué tal. Si quieren un videito de reseña, cualquier cosa, me dejan aquí en sus comentarios. Yo los leo siempre. Y pues vamos a ver qué otra cosita compré en línea. En línea, en producto de liquidación, estando de la marca Tipsy, una marca buenísima también vegana, es hecha en Corea. Y vienen estos delineadores para la ceja. Compré varios. Estoy tratando diferentes tonos. Este es, por ejemplo, el Spike Machado. Es el 02. Disculpen mi pronunciación. Y ese es el Espresso Martini, el 03. Hay creo que 5 o 6 tonos para las cejas. Y te las deja como tipo tatuadas así. Pelito por pelito. Es un marcador buenísimo. Me encanta. Pero estoy tratando otro tono nuevo que salió y como ya están en liquidación, los compré a $4. Y pues vienen así en este formato de una punta extra extra fina y te los pones y no se mueven, son contra el agua, duran bastante. Pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. No se les olvide dar like, compartirlo y déjenme aquí un comentario. Su amiga Yoji se despide. Nos vemos aquí muy pronto. Y ya saben, en el canal de Ixomes te vas a divertir y pasarla muy, muy bien. Un abrazo. Bye bye.